Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Según el expediente acusatorio del Ministerio Público, Franklin Nin Pérez, el chofer del autobús que se volcó con 51 turistas a bordo el pasado miércoles en el Boulevard Turístico del Este en Bávaro, provincia de la Altagracia, manejaba bajo los efectos de estupefaciente, señalan medios de prensa. El órgano acusador afirma que se basa en los análisis presentados por el hospital IMG, el cual confirmó que el señor Nin Pérez dio positivo a esta sustancia, se refirió. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.